Hola, mi nombre es Mayra Santos Febres, poeta afropuertorriqueña, y voy a leer del poemario Boat People, el poema Tinta. Tinta para este poema sobre dejar una isla de antiguos tontonmacuts, cielo mediocre, de nuevos tontonmacuts, que ni para comer, ni para un solo sol de árbol ni maleza en convite. No hay perros que ahuyenten el derroche de avisar la llegada de tu muerte. Negra tinta que solo un Carrefour hecho de agua esta vez, hecho de ojo loco y salitre y ola, aguante los mil pedazos de tu pecho de cartón. Cuatro llantas. Lo que flote, negreza, lo que vuelva invisible esta locura. Los guardianes del cementerio tienen chalecos contra balas y tú, nada, ni una garza que suba al cielo para hacer llover sobre la yola. Naufragar sería un beso de las algas, una camita como el callo entre tus piernas que ofreces cuando no queda ni una lágrima que beberse. No existe, ni tinta hay para describir tu viaje. Bueno, la historia del poema Ink es o se basa en las historias de migración que ha sufrido específicamente la isla de Haití, la parte, ¿verdad?, francesa de la isla de Santo Domingo, que se divide en República Dominicana y Haití, pero quería centrarme en Haití. Y esto pues por las oleadas tan grandes que hemos tenido y que ahora se han recrudecido, específicamente después de la pandemia del COVID, de migraciones masivas de haitianos hacia la República Dominicana y luego hacia Puerto Rico y otros países como Estados Unidos, México, Chile y demás, por la situación económica y política por la que sufre el pueblo haitiano. Sin embargo, Boat People, la colección de poemas, es un tributo poético, ¿no? A las largas tradiciones de migración que se han dado en el Caribe, en Cuba, la República Dominicana, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Martinica, Guadalupe, Trinidad, Tobago, Saint Kitts, Saint Vincent, o sea, todo el Caribe casi siempre narra su historia oficial desde las islas, desde la tierra. Sin embargo, desde los orígenes mismos del Caribe, podemos argumentar que esta región se constituye por la migración, primero la migración forzada, ¿verdad?, de la trata esclavista, las migraciones de poderes imperialistas que han llegado a las islas a deterritorializar y expropiar las tierras de sus pobladores originarios y luego traer otras poblaciones y luego pues otros migrantes que han venido a buscar fortuna en el Caribe y así. Por lo tanto, Boat People se refiere a toda esta historia de migraciones y también a las migraciones que siguen ocurriendo por las razones de violencia estatal, expropiaciones, explotación imperial, capitalista, neoliberal y también por la pobreza o el empobrecimiento sostenido de estas regiones. Habitar las voces que pueblan Boat People era también habitar la fragmentación de las islas. O sea, nosotros en las islas del Caribe sufrimos de mucha desconexión, aunque estamos en una región muy cercana, es muy difícil viajar a Cuba o la República Dominicana o Haití desde Puerto Rico o Martinica o
Guadalupe, casi siempre tienes que ir a Miami, a Nueva York o inclusive a Francia, a París, para poder llegar a una de estas islas por aire. Y por mar se rompieron las vías de comunicación, ¿no? Por eso es que por mar hay tanto tráfico ilegal de indocumentados y de personas escapando de las islas. Por eso Boat People recoge voces, ¿verdad? De Cuba, de la experiencia de los yoleros en Cuba, de la experiencia de los haitianos que se tiran al mar. Esas experiencias por mar se van recogiendo y también los accidentes y naufragios, los cadáveres que aparecen en las costas de Mayagüez o en la isla de Mona, los que recoge el Coast Guard de Estados Unidos, ¿verdad? Que categoriza toda esa gente, no importa de la isla que venga y la experiencia que tenga como boat people, no importa si son yoleros, dominicanos o balseros, cubanos o marielitos o personas indocumentadas que están perdidas en el mar. Y esta fragmentación no tan solo opera temáticamente y en cada poema, en diferentes voces poéticas, también en los géneros, ¿verdad? Trabajo, voces masculinas y también femeninas. Trato de ser bien específica en las personas y en las experiencias que se comparten y a la misma vez que se viven de manera única e irrepetible, sino en la confección misma del sistema de imágenes y en el ritmo de cada poema. Esos ritmos y esas imágenes van creando no una visión total y genérica de la experiencia, sino siguen una lógica muy parecida a la de a las estructuras que organizan la música, por ejemplo, caribeña, el call and response, el coro y la improvisación. Del jazz, del blues, de la bomba, del son, de la salsa, de la bachata, todas tienen la misma lógica organizativa y la misma estética, que es a la misma vez individual y única, pero colectiva. Y así voy organizando y tejiendo el tapiz, la retícula de estas experiencias. El mar es central en Boat People, lo anuncio desde el título y también en el ritmo de los poemas, ¿no? Cada poema es como una balsa, como una yola, como un bote que va cruzando el mar y que quizás a la distancia ve otro parecido que cruza esta vasta extensión de agua, este territorio que nos une en el Caribe. Pero también el mar es el lugar de la pobladísima ciudad submarina de cadáveres ancestrales y contemporáneos que puebla, ¿verdad? Nuestras costas y nuestro territorio. El mar es el hogar de los indocumentados que no lograron llegar a la orilla. El mar es el hogar de los millones de cadáveres de esclavos esclavizados que se morían en el pasaje intermedio entre África y Abya Yala, ¿verdad? Las Américas. El mar es esa otra patria, ese otro lugar, si así lo podemos imaginar, donde nos encontramos dentro de la fragmentación de las islas, es el vientre primero, el que recoge toda nuestra historia y onduladamente, fragmentariamente la va entretejiendo. Son las corrientes que se unen allí. Así termina el poemario. Pero el poema Tinta, ¿verdad? Narra una de esos viajes, una de esas instancias. Y corporeiza, incorpora, ¿verdad? O como
me gusta a mí decir, le da cuerpo, le da carne a esa voz. Es la voz de una negresa, de una mujer negra haitiana que escapa de la pobreza en Haití, y entonces la tinta de su piel se convierte, es como si se vaciara completamente y se convirtiera en el poema.